Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que, como podéis deducir por las imágenes del principio, voy a comentar un récord del mundo con el lance del TS4 en Suecia. Bueno, antes de empezar, comentaros un par de cosillas. En cuanto al setup, como veis, el primer punto de ahí, que es ángulo de convergencia delantero, lo llevo positivo. Esto es bastante raro porque hace que los coches sean más nerviosos y más reactivos a la hora de girar el volante. Entonces, si ya llevamos un grupo B, que ya es bastante nervioso de por sí, y encima yo le pongo 0,40, diréis, pero esto es un suicidio. Pues sí, pero en este rally no. Los tramos de Suecia son muy estrechos y hay cambios de dirección muy constantes y muy rápidos. Entonces, lo que necesito yo, al menos, es mover el volante y el coche se mueva rápido, que sea ágil. Si lo ponéis en 0, como viene de serie, yo por lo menos, a mi parecer, el coche es muy tosco, demasiado lento para girando para este rally. Lo que podéis hacer es compensarlo en el apartado de amortiguación, en las compresiones lentas, ponerle valores negativos, porque eso va a hacer que el coche sea más fácil de llevar, o sea, va a ser un poco más gelatinoso, por así decirlo, pero más fácil de llevar y más fácil de meter en las curvas, y eso compensa ponerle en la convergencia delantera valores positivos. Bueno, el segundo apartado, el de las marchas, yo las he alargado bastante, como veis ahí. En el punto de transmisión final llevo el valor más alto de 0,210. Y básicamente las he alargado porque este coche en aceleración pierde muchísimo, pero una barbaridad. Así que decidí alargarlos todo lo que podía. Y en el tramo me muevo entre la tercera y la cuarta marcha. En segunda derrapa bastante, así que no lo recomiendo. En tercera y cuarta va bastante bien. Bueno, ya voy a comentar aspectos de conducción del coche. Bueno, como sabéis, este coche es una bestia. Mucha potencia, mucha aceleración, así que cuando hagáis un tramo vais a notar que el coche va como... que va muy rápido para conducirlo, pero lo que tenéis que hacer es... Sobre todo, yo creo, a mi parecer, que hay que conducirlo muy, muy calmado, muy... O sea, digamos que el coche va muy rápido, pero vuestra mente no tiene que ir tan rápido como va el coche. Tenéis que ir muy suave, con todo lo que podáis con el volante. Yo sé que es complicado porque es un grupo B y, a ver, no fácil de conducir, pero tenéis que ir cuanto más suave, más calmado, mejor. Os lo digo en serio, o sea, es que este coche calmado y suave se lleva muy bien, pero claro, hay que practicarlo, porque a lo que tendemos es, como el coche va muy rápido, nosotros también hacemos movimientos rápidos, pero eso nos va a perjudicar porque es un grupo B y a nada que hagas un movimiento así un poco brusco, trompeas y ya está, estás fuera. Así que nada, ahora sí, vamos con el tramo. Por último, antes de comenzar, en esta hora hay que ir muy por el centro, sin arrimarnos a los taludes, porque si nos damos con ellos, perdemos el control del coche. Y nada, el vídeo va bastante rápido, bueno, el coche va bastante rápido, así que no sé cómo... Creo que me va a costar un poco comentarlo, porque, lo dicho, va muy muy rápido, así que bueno, a ver cómo se nos da. Vale, ahora sí vamos con el tramo. Bueno, salimos a fondo. Importante una cosa, salir en segunda para no patinar las ruedas, es bastante importante. Aquí salimos todo esto a fondo. Saltamos, ahora, ojito con este salto. Hay que saltar hacia la izquierda porque la curva que viene, la curva siguiente es hacia la izquierda. Entonces, si saltamos con el coche hacia la izquierda, caeremos enfilados hacia la curva y saldremos con mucha inercia. Tal que así. Bueno, continuamos. Esto es a fondo y aquí frenamos esa curva y con mucho tacto en el acelerador hay que sacar el coche tratando de derrapar lo menos posible. Bueno, de hecho yo ahí me dejo alguna vez, pero bueno, hay que sacarlo sin derrapar, vale. Ahora en esta curva, ojito, veis que hay un talud allá a la izquierda, entonces tenemos que meternos, pero sin pasarnos, porque si cogemos el talud, volcamos. Vale, seguimos. Todo esto a fondo y ahora aquí en esta curva que viene, ojito, hay que meter cuarta y controlando mucho, con suavidad hay que sacar el coche para que no derrape y no perder tiempo. Seguimos a fondo toda esta zona. Fondo, fondo, fondo. Y ahora aquí clavamos frenos en segunda. Hacemos esta escuadra perdiendo el menos tiempo posible la aceleración y seguimos a fondo. Y ahora aquí con mucha antelación tomamos esta curva. Hay que meter el volante muy muy pronto porque el coche suspira. Así que eso, con antelación. Todo esto es a fondo y ahora aquí cogemos el salto por el centro. Vale, y ahora atentos a la zona que viene ahora, que es bastante complicada. Es una curva muy larga. Entonces, tenemos que pegarnos a la derecha e ir trazando de derecha a izquierda, pero con el pie del acelerador a fondo y controlando con el freno para no perder mucho tiempo. Como habéis visto. Entonces, ahora seguimos hasta fondo y aquí vamos a clavar frenos. Aquí, y aquí ya vamos frenando.
en cuarta, Fernando. Aquí metemos tercera y tomamos esta curva con mucho cuidado, porque aquí es como que el coche le cuesta girar, ¿eh? O sea que ojito ahí. Vale, aquí seguimos en tercera, tal. Aquí cuidadito, hay que meterse pronto. Ahí, si nos vemos tarde, nos escupe hacia afuera. Seguimos por estos rasantes, pegaditos bien a la izquierda, tanto en este como en este que ven ahora, para tomar esta curva, solo virando un poquito el coche en segunda y saliendo con suavidad. Aquí nos metemos en tercera, tal, salimos. Vale, en esta zona hay que tener mucho control. En cuarta, aquí a la izquierda, ahora nos metemos a la derecha. Importante, pararnos aquí a la derecha para tomar esta curva, metiéndonos por el interior. Y mucho ojito, no irse al exterior porque nos escupe la pista y nos daremos contra el talud de la derecha y troncaremos. Entonces aquí salimos a fondo, a fondo, a fondo. Ahora ojito en este salto que viene aquí, hacia la derecha. Ahí. Y yo diría, se puede ir más rápido por ese salto, pero no compensa porque lo más probable es que os salgáis. Así que nada, aquí por el centro, todo esto. Vale, aquí clavamos frenos para hacer esta curva que ven ahora. Esta curva se las trae. Hay que meterse, como veis en la imagen, yo ya estoy metiéndome al interior porque en el exterior no hay nada de grip. Si os veis al exterior, el coche no entra y perdís muchísimo tiempo, así que por el interior. Así, y salimos rápido. Vale, esta zona aquí con control, nos metemos a la derecha. Ahora aquí a la izquierda, cuidado con ese guardarraíl. Seguimos. Ahora aquí a la derecha. Esta zona bastante fácil, hay que hacerla con calma y ya está. Aquí a la derecha otra vez. Y ahora ojito aquí en este punto. Hay que hacer deslizar el coche hacia la izquierda. Ahí, eso es, sin perder mucho tiempo. No hay que pasarse, pero hay que deslizar un poco para que entre bien el coche. Bueno, aquí seguimos a fondo. Aquí nos metemos más a la izquierda de lo que creemos. Ahí, eso es, para salir a fondo. Esta zona es bastante peligrosa. Hay que ir por el centro y con mucho cuidado aquí. Nos pegamos aquí a la izquierda. Y tal, por el centro aquí. Cuidado con este salto. Ahí, con calma. No hay que ir a saco en ese salto, ¿eh? Porque si no vais a salir. Así que nada, con calma. Aquí metemos tercera, anticipamos esta curva. Salimos bien, a fondo. Vale, aquí tomamos esta curva con cuidadito ahí, sin derrapar demasiado, y salimos muy a fondo. Atentos a esta zona que viene aquí, Nos pegamos a la izquierda para meternos a la derecha a fondo, ahí, con cuidado, sin tocar el talud de la izquierda. Aquí frenamos y hacemos esta curva lenta, ahí, sin perder mucho tiempo. Y ahora, ojito aquí en esta horquilla que desliza mucho y el coche se va muy, 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 muy fácil. Bueno, de hecho ahí veis que a mí se me ha ido un poco. Esa curva se las trae, es muy complicada. Tomamos esta curva de izquierdas. Esta derecha, cuidado que se cierra al final. Ahí. A fondo. Tomamos esta curva derechas. Y esta izquierda por el interior. Vale, y ojito a la zona que viene ahora. No se distingue la pista de los taludes, como vais a ver. ¿Veis? No se distingue casi nada. Así que hay que ir por el centro y sin hacer movimientos hacia los lados. Porque si no, vais a estar con un talud que no veis. Ahora, ojito con este salto. Hay que pegarse ya a la derecha. Ahí. Y tampoco hay que hacerlo muy rápido porque si no, os vais con el talud de la izquierda y volcáis y estáis fuera. Vale, tomamos esta curva izquierdas y esta derechas, ahí, aquí bastante fino. Salimos aquí a fondo y ahora vienen otras dos curvas que son bastante similares, izquierda y derecha, otra vez. Quizás un poco más lentas que la de antes, pero del mismo estilo. Bien, aquí a fondo, saltamos, ahora aquí frenamos, nos metemos a la derecha por el interior, ahí, a la izquierda igual por el interior. Vale, ahora nos pegamos a la derecha, nos metemos a la izquierda y aquí en esta curva que viene ahora igual, derecha e izquierda. Salimos aquí rápido, nos metemos a la izquierda. Vale, ojito con esta curva que viene ahora, que es bastante compuesta. Primero se abre, luego se cierra y luego se vuelve a abrir. Así que cuidado. Ahora aquí clavamos unos para hacer esta escuadra. En segunda, ahí salimos rápido sin perder tiempo. Derecha. Otra vez a fondo aquí, en esta curva hay que tener mucho cuidado. Desliza bastante el coche, así que ojito. Ahora aquí nos pegamos al interior. Ahí, y salimos rápido con mucha aceleración y saltamos. Volvemos a saltar aquí. Vale, el ojito en esta curva, hay que tener cuidado y salir con mucho tacto para no perder tiempo derrapando. Vale, ahora viene la que para mí es la zona más complicada de la etapa. Hay que ir muy fino, trazando bastante las curvas, así que bueno, vamos a ello. Nos metemos aquí a la derecha, salimos a fondo, nos vamos a meter a la derecha. Ahora aquí en esta curva de izquierdas nos metemos al interior y nos quedamos en el interior para tomar esa curva que viene aquí a derechas, esta de aquí. Vale, o sea, tomamos el rasante por la izquierda, nos metemos aquí a la derecha al interior, nos pegamos al todo de la izquierda para volvernos a meter aquí a la derecha. Eso es. Vale, y ahora esta curva de izquierdas hay que tomarla e ir abriéndose conforme se acaba la curva para meternos aquí al interior. Y por fin, última curva, salimos a fondo y ya estaría. Así ha sido el récord del mundo de esta etapa.
Bueno, como habéis visto, una etapa muy complicada en la que hay que ir muy fino y muy por el centro sin tocar los taludes. Y nada, lo importante es no perder la trasera del coche porque en esta etapa se va bastante. Así que nada, espero que os haya gustado y que os sirva alguno si queréis intentarlo. Así que nada, hasta la próxima. Chao. 60, 6 left of a jump maybe, into caution, 6 right long, opens, middle of a jump, into 6 left, into 6 right long, 50, 6 left, into 4 right, into 6 left long, into 4 right of a crest, tightens, very long, and flat right of a crest, into 6 left of a dip junction, into 5 right, 3 right long, tightens, 60 of a crest, caution, 2 left, very long, tightens, opens, 70 uphill, 6 left of a crest long, tightens, 4, into 5 right long, into 6 left, and 5 right of a crest, into 4 left long, tightens, 100, tight, 5 right long, 150 over jumps and bumps. Into caution, 4 right of a crest. Opens long, 70. Into short, 3 right. Into 6 left of a crest, opens extra long, tightens 2. Into 3 right. Into 6 left. Into 6 right of a crest, and 6 left, extra long, opens of a crest and jump, 70 of a bumps, caution, 3 right tightens narrow, into 3 left, opens 4, very long, tightens of a crest 50, 4 left of a crest,
into 6 right, extra, extra long, Titans 4, 100 of a crest, past junction, caution, 4 right Titans, 2 left, opens, into 3 right, opens, 6 of a crest, 50, 3 left long, 50, 3 right long, opens, into 6 left, 60, keep middle of a jumps, into 6 right of a crest, into 3 left long, 60, 3 right, tightens of a crest, 70, 4 right, tightens 3 of a crest, 40, 4 right, into 6 left, tightens 3, opens extra long, 40, 5 right, 50, keep right of a crest, 30, 3 right of a dip, into 6 left, and tight, 4 right, into 6 left past junction, tightens 4, very long, tightens 3, into 4 right tightens, opens 100, crest of a finish into 4 left, tightens 3, to stop.